La participación del ingeniero mecánico Jorge Luis Cepeda, quien tiene estudios relacionados con la simulación y diseño robusto. También cuenta con experiencia en diseño estructural y es cofundador y gerente general de COINAP, que es el primer laboratorio acreditado en ensayos estructurales en Latinoamérica. Pero dejemos que él mismo nos cuente un poco más acerca de quién es y prestemos toda nuestra atención a su parte. Lo escuchamos, ingeniero Jorge. Muchísimas gracias, muchísimas gracias mi querido Daniel, qué gusto, eh, es para mí un verdadero honor estar en este momento compartiendo con ustedes esta tarde. Les saludo desde la ciudad de Ambato, Ecuador, está hoy a 120 kilómetros al sur de Quito, entonces prácticamente estamos ahí cerquita y, eh, y, y hacia el sur de ustedes en Colombia. Para mí es realmente un gusto, es muy grato poder conversar con ustedes en esta tarde. Eh, eh, yo me puse en contacto con, con Salomón, con varios chicos de, 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 de los grupos ASME de Colombia, porque pues acá en Ecuador hemos hecho varias de estos, de estas, uh, de estos programas para precisamente compartirles un poco de conocimientos y experiencias que, eh, hemos, eh, que hemos desarrollado acá en el laboratorio de CoINAP. ¿sí? Entonces, les voy a contar un poquito, les voy a compartir la pantalla, quiero hacer esta presentación lo más... Dinámica posible, así que por ahí inclusive también les voy a poner un par de retos. Así que listos ahí, listos ahí, eh, listos ahí con esos retos que les voy a poner el día de hoy. Sí, bueno, perfecto. Para hablarles rápidamente, primeramente me presento como, como bien eh, como bien me presentó Daniel. Eh, yo soy ingeniero mecánico, yo eh, hice una maestría en el tecnológico de Monterrey en México, por allá por el año. 2009 y 2011, donde tuve la suerte, también la fortuna de eh, conocer a varios eh, amigos, varios compañeros de Colombia, eh, sí, en, en el Tecnológico de Monterrey en Toluca, y pues eh, hicimos una gran amistad que perdura hasta estas fechas. De hecho, con, con mis buenos amigos de Colombia de del de CIMA, precisamente yo trabajé en esos dos años en eh, como investigador en el Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz CIMA. Ahí desarrollé varios proyectos siempre enfocado en el área de ingeniería asistida por computador. Y ahí me di cuenta que realmente hay <coughs> perdón, muchísimo potencial en esta área. ¿Por qué? Porque tantos problemas, muchísimos problemas, se pueden resolver antes de construir lo que estemos diseñando, ¿no es cierto? Muchísimos problemas se pueden resolver antes de yo construir lo que tenga que hacer, ¿sí? Entonces, realmente es importantísimo. Este, 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 esto es importantísimo conocer y saber porque eh, con eso me ahorro tiempo con eso me ahorro mucho dinero y eso lo aprendí en mi experiencia en México ¿sí? y precisamente eh, me olvidé de, de señalarlo acá, acá Daniel nos, eh, nos, está, nos, está, nos está recalcando y es la verdad este webinar está siendo grabado y estará en el canal de YouTube lo vamos a subir eh, lo vamos a subir al canal de YouTube que ya les voy a decir cuál es el canal, por favor, en el transcurso de esta eh, presentación, ¿sí? Bueno, eh, volví a Ecuador en el 2011, eh, después de haber trabajado en México, hubo varias propuestas, de, varias propuestas de, de, de quedarme por allá, pero bueno, la decisión fue venir acá y aportar un poco a, con, esa, con ese poquito de conocimiento que se aprendió por allá y eh, aportar un poco al, 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 al Ecuador, ¿no? A, 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 nuestro, a nuestros países sudamericanos. Entonces... Acá había una problemática muy, muy, muy interesante que voy a topar en un momento, pero la idea era venir a aportar acá, ¿sí? Y también, pues, eh, con, ese, con ese afán de aporte, fundamos juntamente con mis socias, COINAP, que es la Corporación Ingeniería Avanzada del Ecuador, y hemos eh, logrado eh, sacar una acreditación internacional que ya les voy a contar en qué es, ¿sí? En, en, en la actualidad, eh, me, me desempeño también como docente, investigador, en varias maestrías y de pregrado también en varias universidades, no solamente en una en, acá en el Ecuador, y pues la idea siempre ha sido esa, ¿no? Esa también ha sido una de mis pasiones, descubierta a través de los años y pues de herencia, mi, mi difunto padre fue docente de carrera, y precisamente es eso, compartir lo que uno sabe y tocar vidas, tocar corazones en positivo, ¿no es cierto? Tratar de que hagamos las cosas bien para que eh, para que eh, este, este, nuestros países vayan desarrollando, ¿sí? Perfecto. Rápidamente les comento, rápidamente les comento, mejor en un video, eh, rápidamente les comento qué es COINAP. COINAP es la Corporación Ingeniería Avanzada del Ecuador y nace, nace a partir de necesidades de la industria, ¿sí? Nace a partir de necesidades de la industria. ¿Cómo es que nace? Nace a partir de la necesidad de un sector, del sector metalmecánico, de que existan empresas especializadas en realizar validación de productos, simulaciones y pruebas virtuales de productos. ¿sí? No había eh, expertos, no había empresas expertas en el Ecuador que realicen esto y pues eh, fue necesario y era necesario y con esa necesidad nacimos nosotros. En la actualidad también estamos enfocados en la parte... En la parte de capacitación, con un, con un área muy importante de nuestros ingenieros que se dedica a compartir este conocimiento y experiencia también en la parte de biotecnológica. Una de, de, de nuestras socias se dedica de lleno a esa parte. Y pues eh, a, eso, a, eso, a eso se dedica Coinave sí eh, Nuestra compañía, como les dije, tiene varias, varias secciones, y el objetivo primordial que nos mueve fue precisamente estos datos que yo analicé cuando volví de México que realmente me parecieron espeluznantes y que realmente la realidad no es distinta de eh, en los países sudamericanos si es que ustedes me van a dar la razón en eso eh, pero por darles unos datos del Ecuador en Quito se transportan un millón mil personas al día en autobuses de los cuales existen cinco mil víctimas mortales al año en, en accidentes de tránsito en los cuales se ven involucrados autobuses esta cifra es aproximada es más o menos no de hecho puede ser o es casi seguro más de hecho. ¿sí? Eh, los siniestros de magnitud, es decir, algún accidente en donde exista algún tipo de herida grave, o sea, donde las personas tengan que ir al hospital, se produce uno cada 24 días. ¿sí? Y la volcadura, que es volcadura, es cuando el autobús impacta sobre la parte lateral de su estructura, eh, se ha incrementado en los últimos 10 años en toda Latinoamérica. Est esta estadística es de la comunidad. Andina de Naciones, ok. Entonces, ¿qué es lo que quisimos nosotros en Coina? Precisamente eso, evitar que las personas se vean afectadas por accidentes de tránsito, tanto en Ecuador como en Latinoamérica. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí un, 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 un ingeniero mecánico que acaba de venir eh, del extranjero con una tecnología nueva? Pues tratar de aplicarla, ¿no es cierto? Eh, tratar de trabajar en que se construyan mejor los autobuses, y hemos hecho. Tratar de trabajar en educar un poco a los conductores sobre la dinámica de los autobuses, eso nos falta, pero decidimos centrarnos de lleno en la parte de diseño. ¿Cómo mejorar el diseño de los autobuses para que ese diseño sea cada vez más resistente y evite que las personas se vean afectadas en su salud, en su integridad física en caso de haber un accidente? ¿No es cierto? Lo que, lo que quisiéramos es que los accidentes no ocurran. Bien. Para que eso no ocurra, pues qué sé yo, tendríamos que poner limitadores de velocidad en, en, en los autobuses, ¿no es cierto? Eh, para que no, no sobrepasen una velocidad dada. Eh, para ello tendríamos que tener una auditoría total de nuestras, de nuestras carreteras, que yo creo que también es eh, la realidad, porque conozco un poco de las carreteras en Colombia, la realidad es que nuestras carreteras no es que sean autopistas en toda su extensión. Tenemos carreteras de montaña, tenemos carreteras que atraviesan muchas curvas y eso... Hace que eh, siempre tengamos un factor de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, para eso trabajamos en CoinApp con el objetivo de salvar a personas, hacer que esas estructuras, en caso ya inevitable de que exista algún impacto, alguna volcadura, que esas estructuras resistan, que esas estructuras soporten. ¿sí? Eso, es lo que, eso es lo que hacemos cada día en CoinApp. Pero, ¿y cómo lo hacemos? Ok, si ustedes eh, revisan las normativas, fundamentalmente van a ver que hay dos tipos dos tipos de prueba, dos tipos de forma de asegurar que ese autobús tiene la. la que está diseñado y que está construido de manera adecuada. ¿sí? Número uno es volcar al autobús. Y fíjense aquí, es un tema muy interesante porque eh, si antes, si antes, eh, si antes teníamos, eh, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista personal inclusive, que era muy complicado hacer este tipo de pruebas, es decir, tener un autobús y volcarlo y de destruirlo prácticamente, no prácticamente, realmente destruirlo y que eso sirva para yo verificar a ver si es que el autobús funciona o que esa estructura funciona o no funciona, si es segura, si no aplasta a la gente adentro, pues realmente antes de la pandemia era una locura. Fíjense ustedes ahora con una pandemia, sería una total locura pensar que vamos a destruir un autobús para verificar que estén eh, que este se encuentre dentro de las normativas que protegen la vida de la gente. ¿sí? Eh, yo conversaba hace, hace algún tiempo con un ingeniero de la, de la fábrica Irizar en Brasil y él me decía que Irizar, siendo una compañía española de primer mundo, de las líderes en el mundo, no hacía una prueba de vuelco física hace más de 15 años. Entonces, fíjense ustedes hacia dónde ha llegado nuestro nivel tecnológico en el mundo. No hablo de Ecuador, no hablo de, de, de Sudamérica, sino en el mundo. ¿Sí? Ese nivel tecnológico es el que nos permite realizar este tipo de pruebas que les presento aquí como segunda alternativa, que es realizar pruebas de simulación, utilizando estos famosos de elementos finitos que ya va, en, en esta misma charla vamos a, vamos a ir viendo qué son estos famosísimos de elementos finitos. ¿ok? Pero eh, poniendo en contexto, en un contexto real, en un contexto de pandemia, en un contexto 2020, pues sería una locura realmente pensar que un autobús lo vayamos a destruir para eh, verificar su nivel de seguridad. Se tiene que hacer, sí, a alguien de ustedes me va a decir, pues claro, pero te tenemos que validar ese, ese modelo, ¿no es cierto? Sí, es verdad, tenemos que validar el modelo, pero hay muchas otras formas de validar los modelos, no solamente destruyendo un autobús completo. ¿sí? Ya vamos a conversar también de eso más adelante que les tengo unas diapositivas especiales. Ok, entonces, con ese objetivo, nace COINAP. Al ser, para hacer una alternativa al prueba y error y realmente para aplicar ingeniería avanzada para el desarrollo de autobuses más seguros. ¿sí? Y aquí, muy rápidamente, el proceso. En este video cortito les muestro rápidamente nuestro proceso. ¿sí? Aquí lo que hacemos es partir de los planos en dos dimensiones, como ustedes ven, planos en dos dimensiones, planos, eh, planos que nos llegan desde los fabricantes de autobuses. Partimos y pasamos a planos en tres dimensiones. Y de estos planos en tres dimensiones, nosotros nos aseguramos que tengan todos los detalles estructurales. Por eso ustedes ven acá que es una estructura bastante compleja. ¿sí? Luego de estos planos en tres dimensiones, nosotros realmente lo que hacemos es ya la parte mágica de elementos finitos. Sí, que es el mallado, el famoso mallado. ¿Y qué es el mallado? Pues en, en términos muy simples es el famoso divide y vencerás. Divide a esta estructura que se ve bastante compleja en partes más pequeñas y luego solucionamos cada una de esas partes, es decir, calculamos fuerzas, calculamos esfuerzos, calculamos deformaciones en cada una de las partes chiquitas y sumamos los resultados. Puede sonar muy simple, pero ese es el principio realmente de los famosos elementos finitos y eso es todo lo que es elementos finitos, ok. Pero no bastaba con eso, ¿sí? no bastaba con que nosotros ya podamos simular a un autobús que se vuelque y podamos verificar si es que ese autobús es seguro o no necesitábamos aplicar normativas para asegurar que nuestros resultados sean realistas y sean cercanos a lo que realmente está sucediendo ¿Ok? entonces ahí es donde entramos a este nivel de acreditación ahí es donde realmente el laboratorio se convierte en precisamente es un laboratorio de ingeniería y qué es la acreditación la acreditación es una herramienta a escala internacional que nos permite evaluarnos y compararnos y asegurar el nivel de calidad de los ensayos ¿sí? como nosotros, eh, nosotros eh, a nosotros nos, nos comparamos con laboratorios a nivel del mundo y nuestra acreditación asegura que nuestros niveles de calidad de nuestros resultados son altos ¿sí? es un reconocimiento público y es una marca de lege, de legitimidad del eh, laboratorio es un reconocimiento público que precisamente se hace instituciones que reúnen Dos palabras importantes cuando hablamos de laboratorios acreditados: calidad y competencia técnica. Es decir, todas las quienes trabajamos en CoinApp aseguramos una competencia técnica alta. ¿sí? Entonces, la acreditación es un reconocimiento y es una acreditación internacional. Aquí les muestro nuestro certificado de acreditación: es una acreditación internacional, eh, dado que nuestros resultados son, eh, son aceptados tanto en, en Ecuador. Y permiso, perdón que me salte un poquito aquí esta parte. Ajá, nuestros resultados son aceptados, tanto en Ecuador, estamos por acá, como en Colombia, trabajamos mucho con Superpolo Colombia, trabajamos mucho con varias empresas allá, eh, precisamente para evaluar los autobuses de ellos y para que esos autobuses sean más, más seguros para rodar en el mercado colombiano. Trabajamos con empresas en Perú, en Brasil, en toda Sudamérica. Y nuestros resultados son reconocidos en toda Sudamérica de acuerdo a los convenios que tiene eh, firmados el Ecuador y todos los países de Sudamérica. Entonces, esta acreditación es internacional y es un reconocimiento a nuestra competencia técnica. ¿sí? Y aquí eh, eh, es así como pasamos a ser el primer laboratorio de ensayos estructurales por simulación acreditado en Latinoamérica. Y muy rápidamente... Les muestro con qué software trabajamos. Nosotros trabajamos con el, con el software que se llama Alter, la empresa fabricante, y el nombre del software es Hyperworks. ¿sí? La empresa fabricante se llama Alter y el nombre es Hyperworks. ¿Y por qué hemos decidido trabajar con este software? Pues presenta muchas ventajas a los software tradicionales que ustedes deben conocer eh, desde su carrera de ingeniería. ¿sí? Presenta muchas ventajas que precisamente vamos a ir viendo en esta, en esta presentación. ¿sí? Entonces, Acá ustedes ya están viendo la parte de simulación como tal. Aquí ya hemos logrado hacer el divide y vencerás en esta estructura, a, eh, poner elementos más pequeños aquí, cuadraditos de hecho, y lograr saber en dónde puede fallar esta estructura. Esta es, una, esta es una, un gra, una gráfica de esfuerzos, y aquí en esta gráfica de esfuerzos yo puedo saber en dónde puede estar fallando la estructura y dónde reforzar. Me permite tomar decisiones de diseño adecuadas y eso me permite hacer que la estructura sea más segura para las personas. ¿OK? A través del de método de elementos finitos nosotros logramos eh, ser expertos en el método ¿sí? y también somos el primer laboratorio de ensayos estructurales acreditado internacionalmente a nivel latinoamérica. Y rápidamente por mostrarles en, en nuestros proyectos, hemos trabajado en muchos proyectos con la industria local haciendo optimización estructural, diseño generativo, lo que vamos a ver un poco acá, e impactos. Eh, análisis de fluidos eh, análisis de diseño de brazos mecánicos eh, estructuras avanzadas con simulación avanzada muy complejas, impactos hemos hecho todo este tipo de proyectos con la industria ecuatoriana y pues esto nos ha valido tener varios reconocimientos ¿no? nuestra, nuestra labor en ingeniería es reconocida tanto en Ecuador como en Latinoamérica la serie de conferencias que hemos, que hemos eh, en los cuales hemos participado aquí un una, un primer lugar en, en la ponencia Industria, Innovación y Desarrollo en el Congreso Internacional I++I +D +D de Quito, reconocimiento de parte de universidades, a la educación, al emprendimiento, jóvenes emprendedores, varios reconocimientos que avalan y acreditan nuestra labor dentro de eh, el Ecuador. Esto fue un congreso en, en Medellín, precisamente aquí tienen ustedes la fecha del 5 al 7 de diciembre del 2017, hace ya tres años de hecho, y ahí pues estaba yo presentando un poco del trabajo en el Boost World de Med que se efectuó en Medellín. ¿sí? Varios reconocimientos a la innovación, componencias magistrales, eh, en programas de televisión técnicos también, en programas de emprendimiento. ¿sí? Eh, esta fue una última conferencia internacional en la que participamos en, en septiembre de este año. Está también en nuestro canal de YouTube, la pueden, la pueden ver. Y nuestra vocación es enseñar y compartir estos conocimientos. ¿no? Entonces, eh, eh, todas esta, toda esta información. Que yo les estoy mostrando acá no se queda solamente en conferencias magistrales sino que siempre la compartimos en nuestro canal de youtube que se llama ingeniería avanzada ecuador y ahí es donde va a estar también esta charla aquí ustedes ven fíjense aquí ustedes ven eh, el canal el, el la dirección de los, del canal y de nuestras redes que le he puesto aquí en la presentación para que no se me olviden ingeniería avanzada ecuador en todas estas redes y, o también como coinab nos pueden encontrar entonces ahí hay mucha información de todas estas de todas, estas, um, de todas estas conferencias ponencias que hemos hecho y pues también hay en el canal de youtube eh, muchos videos respecto a esta tecnología en los cuales yo quiero siempre mostrarles mostrarles cómo es cómo es cómo hay que hacer las cosas reales porque he visto que hay un fenómeno en el que hay webinars que no nos informan bien no nos informan de manera correcta de manera adecuada cómo hay que aplicar esta tecnología entonces realmente es importante que tengamos la información adecuada ¿sí? El, el, el canal de YouTube es Ingeniería Avanzada Ecuador. Sí, perfecto. Rapidísimo. También hacemos algo de cursos y desde ya pues les, les, eh, les comprometo a, 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 a mis amigos, a Daniel de ASME en Colombia, para hacer un workshop obviamente gratuito eh, la, la próxima fecha que podamos, eh, puede ser el próximo año, en el cual eh, nosotros literalmente metamos mano al software, ¿sí?, lo que quiero es que ustedes aprendan. Ahora va a ser una presentación netamente explicativa de qué es lo que hace, qué podemos hacer con el software, ¿no es cierto? Pero ya para una próxima oportunidad eh, les invito y, y, y hago la propuesta para los directivos de asmen hacer un workshop, es decir, eh, un taller en el cual ustedes ya tengan descargado el software, hagamos con unos modelos que yo ya, ya tenga preparados y eh, con esos modelos podamos eh, enseñarles a ustedes en una hora a aprender este software, ¿ok? Rápidamente les planteo un problema de ingeniería. A nosotros que nos encanta resolver problemas desde el punto de vista ingenieril. Eh, supongamos que trabajamos en la empresa RUAG, que es una empresa real, es una empresa proveedora de la Agencia Espacial Europea, y es la empresa proveedora de eh, equipamiento para el satélite Sentinel 1, que es un satélite que se lanza al espacio periódicamente por la eh, Agencia Espacial Europea. Okay. Entonces nos dicen, ingeniero, Ingenieros, ustedes como equipo de ingeniero de diseño, les pido que diseñen, o mejor dicho, que rediseñen el soporte de esta antena, precisamente esta antena que vemos acá. Okay. Ese soporte pesa ahora 1.626 kilogramos, pero para ir al espacio está muy pesado, ¿no es cierto? Deberíamos bajar por lo menos un 20% en la masa. ¿sí? Entonces, como equipo de ingenieros, ustedes que son expertos en diseño mecánico, les pido que eh, rediseñen esta pieza y que ese peso sea reducido en un 20%. Ok, para entrar en contexto, para entrar en contexto, este es el satélite Sentinel 1B. ¿sí? Este es el satélite Sentinel 1B y este es el soporte. Justamente aquí se le ve, este es el soporte de la antena que nosotros tenemos que rediseñar, que optimizar. ¿sí? Tenemos ahí que. Meterle mucha ingeniería para rediseñar. ¿Ok? Entonces, ese es el soporte que nosotros tenemos que rediseñar. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay varias opciones. Sí, hay varias opciones para rediseñar este soporte. La primera opción es prueba y error. ¿Qué significa prueba y error? Prueba y error, con prueba y error, diremos, ok, equipo de ingenieros, reunámonos. Sí, este, ¿qué idea tienen ustedes para lograr aligerar el peso acá, y alguien me va a decir, o yo mismo les voy a decir, bueno, eh, quitemos este, este, este plano inferior del soporte, parece que no hace ninguna función estructural, y ustedes van a decir, sí, no hace ninguna función estructural, ok, quitémoslo, perfecto. Le quitamos la base inferior del, del, del soporte. Y de ahí, lo que les pido es construir el soporte, listo, construimos el soporte construido, y vamos a probarlo, supongamos que este soporte es hecho de un material titanio, que cada gramo de titanio cuesta 5 mil dólares, me invento. Entonces, gastamos mil gramos de titanio para bajar, qué sé yo, un, 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 un 5% menos, un 5% quitando esta base. Y llevamos a la prueba física, ¿no es cierto? Entonces, vemos, ponemos la antena, vemos a ver si se mueve, soporta, y ya perfecto, si sí funciona. Pero no llegamos al 20%. Siguiente paso, siguiente prueba. Bueno. Quitemos qué, le parece, quitemosle qué, le, qué les parece esta parte. Tampoco ve, veo que esté haciendo ninguna función estructural. Según mi experiencia, me imagino eso. Y construyamos de nuevo y probemos. Ok, si sí soporta, bajamos 1% más. Estamos en 6%. Ok, quitemos esa parte del de soporte. Sí, listo. Siguiente construcción, siguiente prueba y bajamos un 7%. Y saben qué? Podemos seguir infinitamente este proceso, este loop. Y podemos seguir infinitamente. Porque ustedes van, nunca, nunca ustedes van a estar contentos o yo voy a estar contento. Siempre voy a decir, ah, no, pues qué tal si le quitamos esto? Uy, no, hagamos una última prueba. O qué tal que le, que, que le sacamos esto de acá adelante por aquí? Uy, no, saquemos, le quitemos, hagamos una prueba y de ahí mandamos el diseño final. Ok, entonces, analizándolo desde estos aspectos que muestro en pantalla, no es un buen negocio. Primero, la, la, la Agencia Espacial Europea me va a dar un plazo. Y si yo me, me sobrepaso ese, ese plazo, pues evidentemente eh, me van a demeritar, me van a multar. O hasta puedo perder mi trabajo, ¿no? Porque son pérdidas para la empresa. Luego, el dinero, el presupuesto. Imagínense ir construyendo bases de un kilo de titanio. ¿Cuánto puede llegar a costar? Y si no es titanio, si es aluminio. Y si es aluminio, es acero. Pero igual, el costo es altísimo en materia prima. Sí. Y lo tercero, lo que ya les había mencionado, no se sabe cuándo se llega a una completa y correcta solución. Es decir, siempre nos va a quedar la duda. Siempre al ingeniero Cepeda le va a quedar la duda de decir, bueno, y si es que le hubiésemos quitado la tapita de acá arriba, esta tapa de aquí, tal vez hubiésemos optimizado más el diseño y hubiese soportado. Sí. Entonces, realmente el diseñador no conocerá mucho acerca del comportamiento del producto, sino casi hasta el final del proceso y ni así, porque podemos seguir optimizando y haciendo pruebas y errores infinitamente. Entonces eso no tiene sentido. La segunda opción que les presento. Y aquí les introduzco una tecnología súper interesante que se llama diseño generativo. No es una tecnología nueva, tiene más de 20 años en el mercado desde que fue desarrollado, Pero es interesante que nosotros entendamos qué significa. ¿sí? Eh, imaginémonos que lo que dice aquí Design Space es el espacio que yo tengo, todo ese espacio que yo tengo para diseñar mi soporte. O sea, el Design Space es esto. Esto es el design space. Todo el espacio, todo, todo el espacio que yo tengo para diseñar mi soporte. ¿Ok? Sí, eso es el design space, todo el espacio. Y e imaginemos que yo pongo las cargas que debe soportar ese espacio de diseño. Yo le pongo las cargas y le digo, ok, al software. Ok, software, yo quiero que dentro de ese espacio de diseño con estas cargas optimices la geometría. Es decir, ¿qué? que verifiques por dónde están por dónde está habiendo líneas de esfuerzo, por dónde está circulando fuerza, dónde se puede romper este material y que ahí, donde circule fuerza, me pongas material. ¿Y cuál va a ser el resultado de esta premisa? Ojo, esto también es de elementos finitos, elementos finitos. Y ojo, esto es algo tan simple como decir, ok, donde hay fuerza, donde hay esfuerzo, ponme material. Donde no hay esfuerzo, quítame material. Así de simple. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasaría? Esto es lo que haría el software. Ok, fíjense ustedes: las partes rojas es donde hay esfuerzo. Entonces, donde hay esfuerzo, hace una suerte de comparación 0-1. El software, ¿sí? si es que no hay esfuerzo, 0 quita material. Si es que sí hay esfuerzo, 1 pone material. Así de simple. Entonces, va construyendo esta geometría. Esto podría ser tranquilamente la, el, el soporte de la armadura de un puente, ¿no es cierto? A mí me parece la armadura de un puente. Y va construyendo esta geometría en función de esas cargas, en función de estas, de estas premisas. Okay. Eso es lo interesante y el poder de esta tecnología. Yo puedo generar diseños a partir de simplemente espacios grandes, ¿no es cierto? Yo puedo ir generando diseños. Y yo puedo ir, eh, yo puedo ir obteniendo ese tipo de diseños en función de las cargas que yo le pongo. Entonces esto es un cálculo matemático, pero también se le ha comparado con la evolución con la evolución que tiene, por ejemplo, los huesos humanos, ¿no es cierto? Eh, si es que, si es que eh, en, en el transcurso de la existencia del ser humano, el cuerpo humano ha visto que tengo rotura de mis huesos en X, Y o Z parte, lo va reforzando con el tiempo, ¿no es cierto? Y con este tipo de estructuras orgánicas, con eso se ha comparado esta tecnología, como un diseño orgánico, ¿sí? Entonces, he entendido el concepto. El concepto es ese, donde hay esfuerzo, donde hay fuerza, me pone un 1, pone material. Donde no hay fuerza, cero. Y esto apliquemos en nuestro en nuestro diseño del soporte sí. este es el diseño original ustedes le ven tosco bastante pesado se lo ve reemplazo por el espacio que tengo en el diseño y esta es la famosa malla si ven estos cuadraditos estos puntitos que parecen son en realidad cuadrados son los de elementos finitos de, de aquí donde estoy mostrando en pantalla hacia la derecha ese, ese salto es realmente lo que hace el diseño generativo ese salto es el diseño generativo es decir verifica por dónde hay fuerzas por donde hay esfuerzos pasando por la estructura y ahí pone material. Donde no hay esfuerzos no pone material. ¿Sí? Y acá ya hemos hecho una interpretación del diseño. Acá interpretamos el diseño, es decir, eh, dibujamos encima de ese diseño y vamos dibujando la estructura del soporte literalmente encima del diseño. Y aquí hacemos una nueva prueba. Es decir, este diseño que fue, eh, que fue obtenido por diseño generativo lo probamos acá a ver si realmente... Ese diseño se logra logra eh, contener las cargas que tiene. Y acá está listo ya para un proceso de impresión 3D. ¿Ok? Muy sencillo. Y fíjense cómo, cómo sería el proceso de diseño generativo, ¿no? Así sería el proceso de diseño generativo. Yo literalmente tengo un espacio de diseño y analizo dónde hay material, dónde hay carga, mejor dicho, y dónde no hay carga. Donde hay carga pongo material. Donde no hay carga no pongo material. ¿Ok? Eh, no es erróneamente como, como antes se pensaba que una cosa era generar el diseño y otra cosa era optimizar, es decir, quitar material. Es exactamente lo mismo según los expertos en elementos finitos. Diseño generativo, optimización topológica es lo mismo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es poniendo material en los lugares donde son estrictamente necesarios. Y muy rápidamente, para que ustedes se fijen cómo es que hacemos el diseño de esa parte, pues... Con nuestras herramientas avanzadas, en este caso Inspire Studio se llama el software, nosotros vamos dibujando. Fíjense ustedes, vamos poniendo material y vamos dibujando y vamos obteniendo la geometría a través de un diseño orgánico, de un diseño generativo. ¿sí? Y así es como obtenemos esta geometría. Así es como obtenemos esta geometría. ¿Y cuánto hemos ahorrado? Este es un dato no menor, un dato muy importante. Hemos ahorrado el 50%. Es decir, esta pieza pesa la mitad de la pieza original. Pero resiste igual o más, tiene mayor igual o mayor rigidez, tiene igual o mayor resistencia a la deformación, a la flexión, a los esfuerzos que la original, ¿ok? Cómo se logra esto, pues con tecnología de diseño generativo, con la tecnología que les he mostrado en este instante, sí. Entonces, literalmente lo que hemos hecho ha sido esto, poner, este es el espacio de diseño, ¿no? Entonces aquí Verificamos por dónde tiene que ir cargado a la estructura, cargado el soporte. ¿sí? Así debería ser la, la forma del soporte. La quito. Pongo ya mi soporte que está con, las, eh, con la forma adecuada. Esto puede ser manufacturado por impresión 3D. Y si ustedes me dicen, ah no, pero no hay una impresora 3D tan grande o que haga materiales raros. Ok, esto podemos interpretarlo con tubería estructural e irlo construyendo, ¿no es cierto? Hablamos, si hablamos de una estructura grande, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces esto podríamos inter, interpretarlo con, por, con tubería estructural e irlo construyendo. Entonces, ¿qué poderoso? ¿Qué tan poderoso es este diseño generativo dentro de la industria? Pues realmente es muchísimo, ¿no? Eh, logramos ahorro de recursos y de tiempos muy grandes, ahorros grandísimos. ¿Y cómo ahorramos? Pues aquí muy rápidamente les dejo el proceso de diseño tradicional en el cual diseñamos, ¿sí? con nuestras ideas, hacemos la simulación. Fíjense ustedes que no es ingeniería todavía, es simulación nada más, unas simulaciones aisladas. Ya construimos, pero el rato de que construimos, verificamos que este diseño no resiste. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Volver a la mesa de diseño o volver al CAD y rediseñar rediseñar el, el producto, rediseñar la pieza. Imagínense cuánto tiempo desperdicio. Ahora. Con lo que les acabo de mostrar, aquí iría el proceso de diseño generativo, donde estoy mostrando el, el puntero. ¿Sí? Y hago un diseño CAD, hago una documentación CAD, siempre partiendo de mi diseño generativo. Y luego hago un proceso de ingeniería CAE, que es mucho más exhaustivo que simplemente una simulación. ¿Por qué? Porque en ingeniería yo debo verificar todos los aspectos de la multifísica de mi, de mi, eh, de mi diseño, ¿sí? de mi pieza. Luego de que ya he pasado todas las pruebas de ingeniería asistida por computador CAE, es decir, aquí tal vez habrá partes que no pasan las pruebas, en el caso del bracket que no soporte, yo tengo que regresar al CAD a rediseñar y otra vez probar en CAE. Regreso al CAD y pruebo al CAE, pero no en la construcción. Una vez que llego a la construcción, yo ya estoy seguro que según mis cálculos de ingeniería, según la ingeniería asistida por computador, esta pieza funciona, esta pieza ya va a funcionar. Sí, entonces Fíjense ustedes cuánto tiempo ahorro. Realmente ahorro en tiempos más de un 15%, un 20% en el proceso de diseño. Aquí está ese ahorro. ¿sí? Y las pruebas, pues yo ya sé que las voy a pasar. Entonces, realmente es un ahorro muy interesante. Ok, perfecto. Estos son ejemplos que vamos a pasar rapidísimo viendo en dónde se aplica esta tecnología. Ferrari lo aplica para la, el diseño de sus vehículos nuevos. ¿Sí? Para todas las variantes de vehículos nuevos, Ferrari aplica esta tecnología. Eh, Volkswagen aplica también esta tecnología y logra reducciones, fíjense ustedes, de, 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 de 25% de masa, ¿no es cierto? Entonces, eso es realmente una reducción grandísima. También en la industria de competición, en G, para lograr materiales compuestos, reducciones de peso en materiales compuestos. Y esta imagen es con la que yo quiero que ustedes se queden. ¿sí? ¿Por qué? Porque... Eh, cuando yo he preguntado me han dicho no ahí lo que me parece es que es una simulación del desgaste del desgaste de esa pieza no es el desgaste es cómo el software trabaja para retirar para retirar la masa que no está haciendo realmente ninguna función estructural y dejar únicamente la masa que resiste estructuralmente en esta pieza y ustedes van a decir claro pero si es que yo tengo experiencia puedo saber esto sí es verdad con un poco de experiencia se puede conocer se puede saber pero realmente siempre hay que estar soportados en eh, datos técnicos, en herramientas técnicas, en tecnología. ¿Ok? Entonces, es necesario siempre estar probados y soportados en datos, en tecnología, en, en, en cálculos. Y estos son cálculos a final de cuentas. Ok. Les muestro este, este. Este es un proyecto muy interesante que se veía mucho, mucho en México. Yo estuve involucrado con la organización de ciertas competencias de este tipo de vehículos. ¿Qué es de este vehículo? Este es un vehículo todoterreno, un buggy, que lo tienen que fabricar estudiantes universitarios. Lo fabrican y lo diseñan estudiantes universitarios y el objetivo es competir en un campeonato contra otros estudiantes universitarios y pues obviamente ganar, ¿no? Pero el objetivo también es desarrollar el vehículo más óptimo, más que, que mejor funcionamiento tenga, ¿no? El más ligero, el que tenga mejor... Funcionamiento en curvas, el que tenga mejor comportamiento dinámico y mejor comportamiento estructural, que se llama el más liviano. Ok, entonces todos los componentes tienen que ser diseñados por estudiantes. Sí, entonces en este caso hemos, eh, vemos que la tecnología de diseño generativo es aplicable a varios, a varios de los componentes de este vehículo. Por ejemplo, si es que hablamos de la base de la suspensión, ¿sí? si es que hablamos de la base de la suspensión, ¿En dónde podríamos aplicar esta tecnología? ¿Sí? En diseños de base de suspensión, ustedes pueden ver muchos en internet que pueden ser óptimos o pueden ser no óptimos. Pero puede haber inclusive diseños como este que les voy a mostrar, ¿no es cierto? Si es que yo ya me pongo a diseñar y me pongo a hacer números, puedo caer en esta, en este vicio, digámoslo así, en este vicio de hacer piezas demasiado gruesas, demasiado toscas, diseños demasiado gruesos, ¿ok? Demasiado pesados. Si yo lo que quiero es que mi vehículo sea lo más liviano posible, sí. Entonces también puedo llegar a caer en esto y esto uh, nos puede ocurrir por, por trabajar con tema de experiencia, ¿no es cierto? Por trabajar con tema de experiencia, es decir, ah, pues yo vi en internet que le ponían esto, es, estos, estos brazos de suspensión así tan tan grandes, tan tan reforzados, ah, bueno, por algo será y le pongo el mismo. Sí. Eso no, obviamente, esto esto obviamente no tiene un cálculo. En función de este vehículo, que si tiene un motor grande no hace tanta, no tanta media el peso, pero realmente sí va a ser mucha media el peso. Pero si estamos diseñando un vehículo óptimo que necesitamos cuidar mucho el peso, pues aquí estamos desperdiciando espacio, desperdiciando material. ¿sí? Entonces, ahí donde ustedes vean este tipo de, de partes, de piezas muy grandes, muy toscas, es donde hay oportunidades de aplicar diseño del futuro. ¿okay? ¿Y cómo se aplica el diseño del futuro? ¿sí? Aplicando ingeniería de esta manera, como les muestro aquí. Es decir, a esa pieza aislándola, ¿sí? tomando esa pieza, simplificándola, teniendo todo el espacio que yo puedo ocupar de esa pieza, aplicando las cargas de ingeniería y luego de eso, teniendo una, eh, un diseño de la pieza. ¿sí? Y aquí muy rápidamente les dibujo, les hago el diseño de esa pieza. ¿okay? Aquí muy rápidamente les hago el diseño de esa pieza. Aquí estoy. Estoy dibujando el espacio completo que puede tener esa pieza, ¿no? El espacio completo y así de, así de simple, así de rápido. Ustedes ven que dibujo sólidos en tres dimensiones. El software que estoy utilizando aquí se llama Inspire, Alter Inspire, ¿sí? Y así de rápido yo voy dibujando, fíjense ustedes, voy dibujando todos los soportes donde tiene que ir la suspensión, ¿sí? Aquí lo que hice fue una partición. Y aquí lo que estoy haciendo en este, en este color vino es el espacio del diseño, es decir, ahí el software puede, perdón, ahí el software puede, ahí el software puede trabajar, puede actuar para optimizar, para generar un diseño óptimo, ¿sí? Perfecto, aquí lo que estoy haciendo es poniendo cargas, muy rápidamente poniendo cargas, ¿sí? Pongo el material, le digo de qué material puede ser y aquí ya estoy haciendo un primer análisis. Si es que, fíjense ustedes, si es que tuviera esta geometría, el eh, soporte de la suspensión sería pesadísimo y tuviera una, un factor de seguridad, creo que estamos hablando de, de 8, un esfuerzo de un esfuerzo de, de 0.7, o sea, es un esfuerzo bajísimo. O sea, es decir, estamos desperdiciando material si lo fabricásemos así, sólido, como esta pieza. ¿sí? Entonces, es una buena oportunidad para eh, bajar el peso, ¿no? Es una muy buena oportunidad para bajar el peso. Entonces, lo que hago aquí es poner las cargas. Que va a estar aplicada en una curva, por ejemplo, va a estar aplicada cuando yo me caigo en un hueco en este vehículo y ahí optimizo. Y fíjense ustedes, este ya es el primer diseño optimizado que me presenta el software. Y yo ya voy poniendo el material, poniendo el material únicamente donde necesito. ¿sí? Y aquí hago algunos movimientos, algunas, algunas, algunas mejoras al, al, al diseño. ¿sí? Lo que le voy diciendo al software es que tiene unos planos de simetría que yo puedo poner y quitar eh, en, en otras partes del el material y aquí ya tengo una, una geometría real aquí ya tengo una geometría real de cómo debería ser mi pieza ok esta es una geometría real entonces yo debería diseñar y construir la pieza de ese con esa geometría para que esa pieza sea óptima sea liviana y para que esa pieza tenga el mejor rendimiento estructural ok Aquí lo, lo que hemos hecho al final de este video es hacer precisamente eso, un análisis estructural, para verificar qué tanto mejora el diseño de esa pieza. Y aquí, estoy, y aquí ustedes me van a decir, pero ¿cómo construyo? Hay muchas formas de construir esta pieza, ¿no es cierto? Podemos hacerlo por, eh, por perfiles extruidos, si vemos esto como una extrusión, o por miembros estructurales, o si ya tenemos una impresora 3D, pues la imprimimos en 3D. Muchas maneras de fabricar. Pero realmente aquí tenemos la idea, ¿no es cierto? Eh, los ingenieros de diseño tenemos que aplicar el, el ingenio en dar la idea y que esta idea sea aplicable y que esta idea se cumpla dentro de dentro de la organización en la cual estemos trabajando para que para que ese peso realmente logre ser bajo. Otro ejemplo muy claro en donde hemos aplicado este tipo de tecnología, este es un mecanismo de una motocicleta. Y este ejemplo tiene una, una parte muy interesante porque fíjense nosotros ya aplicamos de entrada la parte dinámica es decir el movimiento pero no solamente el movimiento de esta pieza sino que estamos recolectando recabando las fuerzas que se están presentando si ¿Sí se fijan aquí yo recabo las fuerzas de este de este mecanismo ¿para qué recabo las fuerzas? muy fácil yo recabo las fuerzas para luego hacer una una optimización de esta parte. ¿sí? Fíjense ustedes, aquí en lo rojo, en lo color rojo, yo tengo la parte que voy a optimizar. Y aquí en vino ya la tengo optimizada. ¿sí? Pero con qué fuerzas yo optimicé esa parte con las fuerzas reales. Con las fuerzas que yo he ido mapeando y recolectando en mi diseño. Entonces, ¿va a ser o no va a ser una pieza realista esta optimizada? Pues por supuesto que va a ser una pieza realista. Y aquí fíjense, esta es otra parte muy interesante de la tecnología. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy interpretando el diseño. Estoy, fíjense ustedes, literalmente calcando, dibujando encima de la pieza. Dibujo encima de la pieza con miembros estructurales. Y obtengo esta geometría. Y esta geometría, si es que yo dispongo de una impresora 3D, puedo simularla. Puedo simular el proceso de optimización de impresión 3D. ¿Para qué me sirve esa simulación? Pues precisamente para eh, verificar. ¿En qué puntos puede haber alguna solicitación estructural? Si esta simulación eh, mecánico-térmica, termomecánica, me da algún punto donde puede haber una falla, por ejemplo. Sucede mucho en impresión 3D que por ahí esta parte necesita un soporte más grueso y no le puse. Sí, no le puse soporte más grueso. Entonces, quiere decir que el momento en que estoy imprimiendo se me va a dañar mi pieza. Y es mejor imprimirla mucho antes, eh, simular la impresión mucho antes para yo. No dañar esa pieza. Otra aplicación muy bonita, muy interesante y muy útil es precisamente el diseño de la estructura de ese buggy. ¿sí? Este es el espacio de diseño que yo tengo de mi buggy. Sí. Este es el espacio de diseño que yo tengo. Aquí va a ir la persona, aquí está el asiento como ustedes ven. Estos son los anclajes de la suspensión. Estas son cargas de viento, de choque, una carga de volcadura. Atrás también está anclada la suspensión. Y ¿Qué es lo que yo hago? Perdón, me adelanté una diapositiva. Ay. Ajá. Aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este video? Lo que yo estoy haciendo, lo que hice es decirle al programa software alter inspire. Inspire. Tú tienes este espacio para diseñar la estructura. ¿Ok? Tú tienes este espacio para diseñar la estructura. Te pongo las cargas y muéstrame una estructura optimizada y fíjense lo que me da el programa el programa me da una estructura optimizada para esas cargas o sea para ese chasis me da una estructura diferente una estructura nueva esta es una manera de innovar no es cierto esta es una forma de innovación muy interesante muy importante porque fíjense me da una estructura totalmente nueva para ese chasis y yo lo que tengo que hacer es que pues ir interpretando ir calcando Qué es lo que me dice el software, cómo debo diseñar el chasis y así irlo construyendo. Y en el siguiente video les muestro precisamente qué eso se hizo. ¿sí? Se fue calcando con miembros estructurales que conseguimos en el mercado esa forma del chasis, esa forma óptima que nos presenta el chasis. Y yo lo voy a simular. Y este es el siguiente paso que quiero que ustedes comprendan que hay que hacer después de hacer eh, nuestro diseño generativo. Yo tengo que simularlo. Pero. Hay ocasiones en que existen eh, modelos, geometrías tan complicadas de simular que los software no pueden hacerlo, no pueden simularlo. Supongamos que esta geometría la hicimos en SOLIDWORKS. ¿sí? Y aquí les voy a mostrar un poquito más cómo es la geometría. Fíjense ustedes, este chasis lo hicimos en SOLIDWORKS. Supongamos que lo hicimos en SOLIDWORKS. Y si ustedes se fijan en estas zonas, voy a parar el video, en estas zonas de aquí, y permítanme hacer una anotación. En estas zonas de aquí, ustedes ven que hay bastante, bastante, bastante intromisión de elementos estructurales. Es decir, aquí viene el tubo vertical, viene el tubo horizontal, el que va hacia atrás y el tubo transversal. Ahí están metidos muchos tubos, pero es tan compleja esa unión y si nosotros no tuvimos, la, no tuvimos la, el cuidado, de dibujar de manera adecuada esto. Realmente esto no va a poder simular ningún SolidWorks, ningún Ansys, ningún programa. Si es que no hacemos nosotros una, una una un tratamiento de esas uniones en el software CAD. Pero a veces no tenemos el tiempo o a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? A veces no es posible eso o a veces realmente queremos que nuestro diseño sea así, un poco complejo. Okay. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos tocan ese tipo de simulaciones que son difíciles, que son complicadas? utilizamos el software que les estoy mostrando aquí que se llama Simsolid. ¿Sí? Entonces con Simsolid, fíjense ustedes voy a retroceder un poco el video y les voy a ir explicando qué es lo que se hace. Este video es en tiempo real, ¿no? Aquí lo que se hace es, fíjense, voy poniendo cargas, ¿sí? luego voy poniendo materiales. Le dije que es de aluminio este, le dije que es de aluminio este chasis, ¿sí? puse materiales y corrí. Fíjense ustedes lo rápido que hace la corrida el software. Es una corrida muy rápida. Y luego de que esta corrida tan rápida, ya me presenta, ya me presenta mis zonas de esfuerzo. ¿Sí? Este chasis, si ustedes lo quieren simular en Solidworks, demorará horas. Y probablemente no lo logre. Les pida hacer tal o cual cosa, o les pida cambiar, o tengan que simplificar. Eso me pasó cuando hacía mi tesis de pregrado en Solidworks. Me pidió simplificar casi que todo, porque no podía mallar. ¿Sí? No podía ser aquí una malla tan, tan fina. Ya les voy a mostrar a qué me refiero con eso. Pero este software que se llama SimSolid, este software es también, utiliza también el método de elementos finitos. Sí, utiliza el método de elementos finitos. Pero utiliza el método de elementos finitos extendido. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que si es que yo dentro del método de elementos finitos tengo que dividir en muchas partes pequeñas a estos tubos, SimSolid me toma como un elemento a todo el tubo, a todo este tubo me toma como un elemento ¿Sí? no me limita la forma de mi, de, mi, de, mi, de mi elemento si es que mi forma en mi elemento en elementos finitos solo puede ser cuadrado triangular, para SimSolid puede ser cualquier tipo de forma, ese sólido puede tener cualquier tipo de forma ok, entonces así yo logro hacer soluciones mucho más rápidas, mucho más potentes con este software, este software es realmente una maravilla, es súper potente Cualquier cosa que ustedes le pongan les simula el solver. Es más, la próxima, la, la próxima vez que nos reunamos en el workshop, vamos a utilizar este software también. Y les voy a mostrar precisamente una estructura así, de un buggy, que ustedes van a poder simular, que ustedes van a poder calcular. Cosa que en un SolidWorks no van a poder. ¿Ok? Y lo hacemos en minutos, lo hacemos en, en cuestión de minutos. Y ahí ya vemos en dónde está nuestra zona de afectaciones, en dónde está nuestra zona de de esfuerzos mayores, por ejemplo, aquí en este chasis yo debo reforzar esta zona, porque esta zona tengo un esfuerzo grande, ¿no es cierto? Entonces, debo reforzar esta zona, qué sé yo, mejorando la soldadura o poniendo algún refuerzo en función del espacio, eso ya lo sé porque ya lo calculé en SimSolid. Y ustedes me van a decir, pero, ¿qué tan buenos son los resultados de este SimSolid? Pues bueno, los resultados de este SimSolid son excelentes y tanto es así que en General Motors, en Toluca, precisamente, en México, están ya utilizando este software. Así, tal cual como ustedes lo ven acá. Hay varios, varios seteos que podemos hacer dentro del software, pero en General Motors lo utilizan para diseñar vehículos y lo han sometido a un proceso de validación muy estricto. Muy estricto. Entonces, si es que empresas grandes ya lo han validado al software y ya lo utilizan, realmente es aconsejable que nosotros lo usemos, porque realmente es un ahorro grande, es un ahorro grande en recursos de tiempo y en exactitud. ¿sí? Es un ahorro grande en recursos, en tiempo y en, en exactitud. Ok, entonces este software SimSolid es realmente una maravilla, el que vamos a manejar la, la próxima vez que nos veamos en el workshop. Y también algo parecido a esto vamos a ver en el workshop. ¿sí? Algo, algo, Esto precisamente vamos a ver en el workshop. Esto es el diseño generativo de una torre eléctrica. Entonces, fíjense ustedes, es un video muy cortito, es un video muy cortito, ¿sí? Eh, es un video bien cortito en donde, fíjense ustedes, tenemos un espacio grande de diseño, <coughs> tenemos un espacio grande de diseño, este es el, el volumen que ocupa la torre y nosotros le, le vamos diciendo al software, estas son las cargas y el software me presenta la geometría nueva de ese software, de, el, el software me presenta la geometría nueva de este diseño para poder eh, construir de manera óptima esta torre, ¿sí? Estos dos ejemplos les dejo ya como, como un abrebocas que la próxima vez que nos veamos en el workshop los vamos a trabajar, ¿ok? Y fíjense ustedes, el software a mí me, me da cómo tienen que conectarse los elementos para que soporte las cargas, ¿no? Y luego esto es una simulación de las cargas que yo le puse en función de las normativas, yo puedo poner las cargas normativas que sean necesarias, ¿no? Aquí yo voy viendo cómo es que se comporta el software a cargas laterales, a cargas a pandeo, y a cargas verticales y dónde serían las zonas en donde puede haber problemas con mi software. ¿Ok? Perfecto. Quiero adelantarme un poco a explicarles esta imagen. ¿sí? Esta imagen es tomada del Internet, esta imagen es, eh, es de libre acceso en el Internet y esto es el ejemplo de una malla de un autobús. Esto es la, a lo que se llama malla, ¿no? Lo que les decía. Hacer división, hacer divide y vencerás, dividir en partes pequeñas a mi geometría, a mis superficies. Y esas partes pequeñas eh, tienen que cumplir determinadas propiedades. Por ejemplo, para análisis estructurales tienen que ser cuadradas, los elementos tienen que ser cuadrados. Para análisis eh, de fluidos, que en una próxima oportunidad también les mostraré qué podemos hacer con el tema de fluidos, tienen que ser triangulares, en cambio. ¿sí? Y esta es una pregunta de examen. ¿Por qué no en estructuras poner mallas con elementos cuadrados? Pues la respuesta es muy sencilla. Porque los elementos triangulares, al ser la figura, el triángulo, al ser la figura más indeformable de la naturaleza, la más, la más indeformable, ustedes van a ver que en todo, en todas las estructuras de la naturaleza y hechas por el hombre, si es que yo le pongo un triángulo se me refuerza. Entonces el triángulo es la figura geométrica más indeformable. Si es que le pongo triángulos aquí, es como que yo le estuviera reforzando esa estructura. Y eh, en ese refuerzo estoy induciendo un reforzamiento en la estructura que no tiene. Entonces, no estoy teniendo un comportamiento real de esa estructura. ¿Ok? Entonces, ahí yo no estoy teniendo un comportamiento real de la estructura. Entonces, por eso es que yo debo a una estructura mallarla con elementos cuadrados. Esta malla es un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿sí? Esta malla es lo que ustedes deben evitar. En el momento que ustedes estén haciendo elementos finitos, ok. Se fijaron que con SimSolid yo no necesito mallar. La, 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 el, el software me malla, hace elementos más grandes. Pero si estamos trabajando con software todavía con el método de elementos tradicional, no el extendido como SimSolid, sino con el método de elementos finitos tradicional, yo voy a tener que saber los parámetros de malla. Si sí, yo voy a tener que saber que, por ejemplo, no debo dejar aquí triángulos, no debo dejar aquí triángulos, debo dejar la mayor cantidad de cuadrados posibles. Y por ejemplo, debo saber que aquí en las uniones no debo tener estos elementos tipo aguja. Aquí si ven ustedes que son unos triángulos muy chiquitos que se parecen a una aguja, acá también. Eso dice que la calidad de esta malla es baja. Y si la calidad de la malla es baja, si mi malla es mala, mis resultados van a ser malos. Entonces, es directamente proporcional la calidad de la malla con los resultados que obtenga de mi simulación. ¿Sí? ¿Y qué, a qué llamo yo con calidad de malla? Pues el, la calidad de la malla es ¿Qué tan cuadrados son mis cuadrados? ¿Qué tan bien están conectados mis elementos? ¿sí? ¿Qué tan bien conectados están mis elementos? ¿Qué tan uniformes es el tamaño? En general y, y en resumen Es qué tan bonita se ve la malla ¿Ok? Entonces muy rápidamente por mostrarles un poco más De lo que hacemos en, en CoinApp Esto era un bus, ¿no? Esta imagen que vimos anteriormente es un bus entonces, nosotros para obtener nuestra malla partimos de planos y dibujamos un poco lo que ya les mostré, la geometría del bus, ¿no es cierto? Dibujamos con todo el detalle la geometría del bus y aquí viene la parte interesante, la parte la parte que hace la diferencia. Nosotros lo que hacemos aquí es mallamos. Fíjense ustedes. Aquí es donde se ve realmente el conocimiento de ustedes para poder realizar un Análisis por elementos finitos, ¿sí? Esa es la malla, esa es una malla de alta calidad. Esa es una malla bien hecha, no porque la hayamos hecho en COINAP, sino que porque la bibliografía soporta y sustenta y dice y dictamina que una malla donde se vea la mayor cantidad de cuadrados, donde las uniones estén correctamente bien realizadas, donde tengamos eh, que hay una simetría una estructuración y una simetría en la malla eso es una malla de alta calidad sí de nuevo no porque lo hayamos hecho en CoinApp sino que porque nosotros aplicamos los principios técnicos y la experiencia para lograr este tipo de resultados y lo que les dije si es que yo tengo una malla buena mis resultados van a ser buenos si mi malla no es buena mis resultados no van a ser buenos ¿sí? esta parte es fundamental entonces fíjense así es como debería ser así es como debe quedar así es como debería quedar eh, así es como debería quedar la malla. Así es como debería quedar la malla. Así, e esa es realmente la malla de un autobús. Para yo poder estar seguro de que los resultados que me presenten son reales. ¿sí? Y aquí les muestro nuevamente un poco más de los resultados que obtenemos con eh, los análisis estructurales y con las simulaciones y con las validaciones que hacemos de producto en CoinApp. Fíjense ustedes, este es muy interesante, este es el esfuerzo que se produce en un autobús en el piso. ¿Sí? Es decir, por la aplicación de las cargas de las personas eh, en el piso, nosotros vemos que el, la, la, la geometría del autobús, el, el, nosotros vemos que hay una, hay una transferencia de carga, hay una transferencia de esfuerzo a través de la geometría del autobús, del diseño estructural del autobús. ¿sí? Entonces, acá hay esfuerzos grandes, en, el, en color verde se muestran esfuerzos un poco más altos, en, en, en verde un poquito más altos si es que encuentro por ahí zonas amarillas como por aquí, si es que encuentro por ahí zonas anaranjadas o rojas, significa que estoy yo cerca de mi eh, de mi límite de mi, de mi esfuerzo de fluencia ok, entonces estas, estas simulaciones me sirven para saber si es que el autobús se rompe en qué punto se puede romper y qué puedo hacer yo, qué decisiones puedo tomar yo para evitar esa rotura del autobús ¿sí? entonces con estas evaluaciones de diseño nosotros aseguramos que la vida de las personas sea protegida y que esos autobuses no se rompan y que tengan mayor durabilidad. Aquí fíjense ustedes, se simula que ese autobús se cayó sobre su techo. ¿sí? Entonces, en función de eso, yo puedo saber si es que ese autobús es durable o no. ¿sí? Pero, fíjense ustedes, y para ir terminando ya, en honor al tiempo, este es un proyecto en el que estuvimos involucrados y en el que dijimos, ok, ¿será posible fabricar la estructura de un autobús con perfiles abiertos? Y dijimos, ok, dibujémoslo, trabajemos en nuestro CAD que se llama Inspire Studio. Y aquí trabajamos en nuestro eh, solver, en nuestro, eh, nuestro software de elementos finitos extendidos que se llama SimSolid, como ustedes ya saben. Y fíjense ustedes, aquí en este, en este diseño nosotros decidimos dejar detalles estructurales que nos parecieron importantes. Como estas abrazaderas, como estos anclajes de los tubos inferiores, como los anclajes del chasis, las, las, los, las anclajes de la suspensión del chasis. Esto hubiera sido casi virtualmente imposible simularlo en Hypermesh. En, en, esta, en esta imagen anterior, perdón que regrese, en esta imagen anterior, el software que utilizamos es Hyperworks, Hypermesh. Es un software de alto nivel, ¿no? De alto nivel. Es un software de alto nivel de elementos finitos. Y aquí lo que nosotros decidimos es usar SimSolid. ¿Por qué? Porque estas, estos detalles de estructurales sería muy complicado simularlos en cualquier software. ¿no? Si ustedes le ponen a, a SolidWorks, esto no les corre, no les simula. Si ustedes dibujaron esto en SolidWorks y quieren correrlo en SolidWorks, no les va a correr. Definitivamente ahí sí les apuesto lo que ustedes quieran a que ustedes no pueden simular esto en SolidWorks. Y no es porque SolidWorks sea un programa malo. SolidWorks es, es un software muy bueno, pero que se, se enfoca en CAD. Es un software excelente para CAD. Pero para CAE, para Ingeniería Asistida por Computador pues por ahí le falta parámetros para controlar la malla y eso es lo que nosotros tenemos con SimSolid como tenemos elementos más grandes como tenemos, eh, mejor dicho, elementos de cualquier tipo de forma nosotros podemos nosotros podemos capturar mejor esa dinámica esa, ese, ese fenómeno, esos fenómenos estructurales de un autobús ¿sí? y aquí muy rápidamente lo que nosotros hacemos antes de construir un autobús es verificar su dinámica, es decir el momento en que da curvas en el momento en que está yendo en rectas y el momento en que da, hace frenadas y hace curvas, cómo es que actúa la dinámica de ese autobús, cómo son las fuerzas que van actuando dentro de ese autobús para eh, y cómo se comporta estructuralmente, ¿no es cierto? Nosotros estas fuerzas las mapeamos y las llevamos a la, las simulaciones estructurales. Entonces todas estas simulaciones nos permiten saber el comportamiento de un autobús. Ok, perfecto. Tengo muchísimo material. Vamos a quedar para una próxima oportunidad, también comprometidos a mis, a mis amigos, a Daniel y a mis amigos del grupo ASME, vamos a quedar comprometidos para seguir revisando estos, estos conocimientos de una, en una próxima conferencia y, el, y eso sí, el workshop lo vamos a planificar para una próxima oportunidad. Eh, para terminar, pues, nuestra comunidad siempre está abierta para que, ustedes, eh, para que ustedes investiguen y aprendan mucho más de esta tecnología de ingeniería asistida por computador. Nuestra comunidad está... Uh, Está en Facebook, está en Twitter, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn y en YouTube, nuestro canal en donde hay tutoriales gratuitos que ustedes pueden seguir acerca del software Hyperworks, acerca del software Inspire, Inspire Studio y, SimSol, y, y SimSolid. Todos estos softwares lo pueden aprender de manera gratuita si se suscriben a nuestro canal en YouTube que se llama Ingeniería Avanzada Ecuador. Perfecto, por ahí eh, vamos a quedarnos el día de hoy. Tengo varias preguntas, si ustedes gustan, podemos ir respondiéndolas de una manera muy, muy rápida, de una manera muy rápida. ¿sí? Vamos a irlas respondiendo de una manera muy rápida. ¿sí? Aquí nos, eh, Daniel nos pasa un, 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 una, un, un enlace de nuestro canal de YouTube. Eh, acuérdense que es Ingeniería Avanzada Ecuador, ustedes por favor, búsquenlo como ingeniería avanzada de Ecuador y también tenemos un blog, casi me olvido, ¿no? En donde hay mucha información. ¿sí? Vamos, por favor, a ir respondiendo. Hay varias dudas, Nicolai, Nicolai eh, nos escribe con varias dudas, muchísimas gra eh, gracias. ¿Qué tanta oferta laboral se tiene en el campo de diseño mecánico? Es decir, eh, ¿qué tan necesario es conocer los temas relacionados de cómo hacer simulaciones de este tipo para un profesional? A ver. La respuesta desde un profesional que ha tenido 15 años de experiencia es que es necesario. Si es que tú me preguntabas hace 15 años y yo te hubiera dicho, bueno, es que tal vez no es aplicable porque las computadoras son muy caras o son muy lentas o los softwares son difíciles de conseguir o, tos, o no hay softwares gratuitos o, 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 o realmente es un conocimiento que no se necesita. Imaginemos que estamos en un campo petrolero y se nos daña una estructura de una torre ¿sí? y nosotros queremos repararla. Y solamente disponemos de X, Y o Z material. Y por experiencia reparamos esa torre. Pero ¿qué tal si nosotros hubiéramos podido aplicar un poquito de ingeniería? Que ustedes ven que en esto no es que pasamos horas, no se demora. Y hubiésemos podido mejorar el diseño de esa torre. O de ese oleoducto. O de lo que sea que esté en el campo. Entonces, ¿no, se, no, no sería adecuado haber aprendido estas tecnologías? Yo digo que sí. Yo digo que ahora ya no son tecnologías que son tan especializadas. Sino que son parte de lo que un profesional debe conocer como concepto de, de, de ingeniero mecánico, de ingeniero industrial, de ingeniero electrónico como el concepto de cómo funciona el mundo, ¿sí? Entonces el campo laboral así como que especializado que vayas a hacer las ocho horas de ingeniería por computador, sí, es verdad tal vez no, en México sí existían eh, puestos para esos con empresas como General Motors, como Ford, en Colombia también entiendo precisamente en Superpolo hay hay cargos para, para ingenieros que se dedican eh, siempre a, este, a estos temas. En Ecuador hay menos, tenemos menos industria, pero en su defecto tenemos muchos proyectos para realizar. Y eso es lo que nosotros hemos realizado. Entonces, mi respuesta, es necesario conocerlo porque ahora ya es parte de lo que el, el, todo ingeniero debería conocer. ¿sí? Es necesario. Segundo, ¿qué tipo de simulaciones le hacen a los modelos? Análisis, además de análisis de esfuerzos, análisis modales. Eh, nosotros en el laboratorio precisamente hacemos análisis de esfuerzos, análisis de deformaciones, análisis modales no nos pide la normativa, pero análisis de fatiga sí. <coughs> Acuérdense que los análisis de fatiga, el software está en capacidad de realizar análisis de fatiga, pero los análisis de fatiga se realizan en función de una curva de fatiga que eh, dependiendo de si es que se tiene pruebas experimentales o no, o si es que yo puedo eh, involucrar una función de excitación que se llama para los análisis de fatiga. Si sí, los vemos así en CoinApp y eh, nuestro software, nuestro, nuestra capacidad técnica da para hacer este tipo de análisis. ¿Qué tantos inconvenientes surgen en la manufactura de las piezas desarrolladas con diseño generativo? Debido a que las geometrías deben, pueden ser eh, bastante complejas. Ese inconveniente lo soluciona el ingeniero antes de diseñar la pieza en sí. Porque cuando yo ya tengo una pieza en diseño generativo, ya tengo la geometría, ya tengo la idea de cómo es la pieza, pues yo la interpreto en función de los materiales que tengo. Yo trabajé en una fábrica de buses por varios años y evidentemente hace 10 años que trabajé en esa fábrica no había una impresora 3D, por ejemplo, o ni siquiera una, corte, una cortadora láser para hacer un corte en metal. No, no, no estaban en el Ecuador todas esas tecnologías. Pero yo lo que hacía era interpretar esos diseños con eh, perfiles estructurales que sí. Los disponga en fábrica y en función de eso ir adaptando la tecnología y aplicándola a mi realidad. ¿sí? Entonces, eso depende del ingeniero, ¿qué, tanto, qué tan complejas van a ser esas geometrías. ¿sí? Y muchísimas gracias, eh, Nicolai, por las preguntas. Rapidísimo, vamos con Valentina. ¿Qué tan convenientes es el diseño generativo en nuestros países que se caracterizan por métodos de manufactura clásicos y tradicionales y que hacen muy difícil y costosa la fabricación de piezas optimizadas por diseño generativo? Eh, una respuesta similar a la pregunta anterior. No nos cerremos la mente en que tenemos que solamente asociar diseño generativo con impresión 3D. No solamente se puede fabricar con ese tipo de métodos de manufactura. Yo puedo interpretar mi diseño generativo en función de los materiales de los cuales dispongo y de lo, de, en función de, lo que, de la manera en que como yo quiero fabricar mi pieza. ¿Ok? Entonces, claro está, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, pues si yo no tengo una fábrica, entonces ¿para qué aprendo diseño generativo? Pero no es así, señores. El diseño generativo y la optimización son una forma de innovación y son una forma de traer a mi mente como ingeniero cómo es que funciona mi diseño, cómo es que funciona el mundo. Entonces, yo una vez he entendido cómo funciona el mundo, cómo funciona mi diseño, puedo proponer diseños en función de qué materiales dispongo. Sí, entonces, no cerremos nuestra mente, Valentina. Realmente ahí el tema es que eh, yo puedo fabricar, no solamente con impresión 3D o con procesos de manufactura muy complicados, sino con procesos de manufactura clásicos, estas ideas, estas innovaciones que saco de la impresión 3D. ¿sí? Muchas gracias por la pregunta. Eh, Juan Sebastián nos pregunta, ¿cuál es el proceso de fabricación para obtener este tipo de geometrías complejas? La simulación de la pieza obtenida por impresión 3D se simula de igual forma que una pieza sólida? Eh, a ver, para la primera parte, también, es una continuación de las preguntas anteriores. Pueden ser procesos de fa fabricación tradicionales, como son eh, corte de perfiles, soldadura, doblez de perfiles y soldadura. Podemos trabajar con eh, corte láser en, en láminas metálicas para ir bajando pa peso en los espesores y poder tener eh, geometrías optimizadas o podemos tener eh, impresiones en 3D en función de lo que dispongamos, ¿no es cierto? La simulación de la pieza obtenida por impresión 3D se simula de igual forma que una pieza sólida, no. La simulación, como les dije en la presentación de una pieza en impresión 3D, es una simulación termomecánica. Entonces ahí yo tomo en cuenta los coeficientes de dilatación térmicos, si es que esa pieza se me va a caer y eh, dónde debería reforzar los soportes de esa pieza. Es decir, es una simulación termomecánica. Estoy ya tomando en cuenta eh, la temperatura. Eh, nicolai ¿qué tantas simplificaciones se deben realizar a una pieza real y con la pieza que se va a simular? Por ejemplo, cuando la geometría posee partes muy pequeñas en cuáles, en, en las partes de la malla podría fallar y se decide obtener esas partes pequeñas. si sí, es correcto tu criterio. Se debe realizar simplificaciones. Se debe realizar simplificaciones para no obtener lo que obteníamos de la imagen, ¿sí? Eh, y voy a, voy a permitirme retroceder hasta la imagen que estoy haciendo referencia, que es precisamente esta, ¿no? Que es precisamente esta. Aquí, de hecho, yo debía haber aplicado aquí, donde estoy mostrando, una, un tamaño de elemento que sea similar al tamaño de elemento de la estructura para lograr que este, este refuerzo longitudinal del bus sea más, eh, esté mejor mallado, ¿sí? Por ejemplo, si aquí hay pernos... El mallado de un perno es reemplazar el perno, sacar el perno y poner ahí un elemento 1D. ¿sí? Ese tipo de simplificaciones se deben realizar y eso pues obviamente ya es materia de todo un curso de elementos finitos, pero eh, para, para hacer un resumen muy corto, depende mucho del criterio del ingeniero y de cómo y de, y de su herramienta, de cómo su herramienta funciona. Si es que por ejemplo estoy utilizando Solidworks, que me permite, que me dice, ok, tú puedes hacer mallado fino, un mallado grueso entonces tú le pones a ah, course o oh, fine y ahí ya te conformas con ese mallado pues no estás haciendo nada eh, tú tienes que calcular el tamaño del elemento el tamaño del elemento tiene que ser 50 milímetros 100 milímetros 200 milímetros 300 milímetros tienes que calcular hay que ir probando hay maneras para saber el tamaño óptimo de ese elemento para tu simulación hay formas que también son parte de todo, todo, todo una materia un semestre entero de elementos finitos pero no es solamente de decir, bueno, una malla fina y una malla gruesa, no. Y también estas simplificaciones son parte del criterio que tiene que tener el ingeniero para omitir esas piezas. Y más allá de omitir, se trata de representarlas de una manera que el software la entienda, que la rigidez del sistema se mantenga y que me dé los mismos resultados desde el punto de vista estructural. ¿sí? Gracias por la pregunta, Nicolai. Fabián Camilo. ¿Qué análisis se utiliza para determinar el tamaño óptimo de la malla de una geometría a la que está realizando su análisis? Muy buena pregunta. Se realiza varios análisis, hay varias formas. Hay formas matemáticas, hay un principio que es el principio de Dirichlet, que eh, a mí me permite ir variando el tamaño del elemento y en función de los errores que tenga, eh, voy a obtener el tamaño óptimo para mi malla o el rango de tamaños óptimo. ¿Sí? Y también se, puede, se lo puede validar desde el punto de vista de validación de malla. ¿okay? Esos dos tipos y hay varios tipos más para realizar lo que se llama es eh, la validación del tamaño de malla. ¿okay? Muchas gracias por la pregunta. Efraín, ¿cómo se puede aplicar esta tecnología para diseño de elementos aerodinámicos en autos de carreras en donde las cargas aerodinámicas son variables y se requieren, por así decirlo, formas extrañas que optimicen el flujo? Realmente aquí es muy aplicable precisamente esto. Y me voy a permitir aquí, precisamente a este video. Esto es lo que deberíamos aplicar para realizar diseño en, en, eh, de piezas con comportamiento aerodinámico. Se fijan ustedes aquí, yo estoy sacando las cargas y con esas cargas estoy alimentando a mi optimización. Lo mismo puedo hacer en el software de CFD de Alter que se llama, que se llama Acusol. ¿sí? En Acusol puedo hacer exactamente lo mismo. Yo puedo eh, tener mi espacio completo de diseño, poner en un túnel de viento virtual, virtual wind tunnel, y de ahí ir sacando las presiones y cargas en función del tiempo. Y todas esas cargas alimentarlas, mapearlas dentro de HyperMesh o dentro de Alter Inspire. Y dentro de Inspire, eh, correr el programa y que, esa, eh, y que el software me dé la geometría adecuada. Entonces es... Es este principio, es exactamente el mismo principio. Yo corro la física, aquí estoy corriendo la física, el movimiento del mecanismo es lo que estoy haciendo. En, en caso de fluidos, corro la física, corro la física de, ese, de esa pieza que estoy diseñando y mapeo dentro de mi software. Y en función de esas cargas yo optimizo y obtengo la pieza final. ¿Ok? Eh, y una última consulta de Nicolai. En el caso del bus, ¿se está simulando el chasis? o se simula una eh, geometría equivalente al ensamblaje total se simula el chasis se simula el chasis ¿Sí? se está simulando el chasis se está simulando el chasis entonces en función de esta de esta geometría en función de esta de esta geometría del chasis en función de esta geometría del chasis yo tengo todos los datos y mente ahora estoy conectado ya desde desde mi celular pero bueno Logramos ya eh, solventar todas las dudas. Eh, la última me parece que nos quedaba, eh, que nos decía el tema del chasis, que creo que no me alcanzaron a escuchar. Eh, sí, en el tema del chasis, eh, lo que se simula es tanto chasis y estructura para que dinámicamente los momentos de inercia y las cargas totales, las masas totales, sean las reales. Y en función de eso, pues tener un análisis real. ¿sí? Perfecto, han sido unas preguntas muy, muy interesantes. Me han gustado mucho y espero que... Eh, hayan sido enriquecedoras también para ustedes. Como les dije, me queda mucho material para mostrarles en, en, en próximos webinars que organicemos con, con, con el grupo, pero para mí ha sido realmente un gusto compartir con ustedes. Veo que las preguntas y el nivel de ustedes es muy bueno. Entonces, eh, les recomiendo seguir investigando, seguir trabajando. Si les llama la atención este software, yo tengo, yo tengo por ahí... Eh, yo tengo por ahí al, algunos cursos que vamos a seguir promocionando, entonces pues les pido que nos, que nos sigan en las redes, en el canal de YouTube, en el canal de YouTube, en, 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 la, en, la, en, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Siempre estoy sacando por ahí cursos, si es que por ahí les interesa. Lo que estamos haciendo ahora es cursos cortitos, de, de dos días, de cuatro horas, donde nos vayamos a centrar a un problema. Y ese problema lo solucionamos. Algo parecido a lo que vamos a hacer en el workshop. Entonces, si es que a ustedes les interesa, ahí en esos cursos, pues obviamente seguimos transmitiendo un poco más de, de experiencia, de conocimientos, para que ustedes eh, sepan y conozcan mucho más de este apasionante mundo de la ingeniería sistemas por computador. Daniel, yo les agradezco muchísimo. Eh, Luisa María también vi unos mensajes por acá. Les agradezco muchísimo a ustedes por eh, la oportunidad y pues. Por, por, por haber por haberme permitido estar por acá en este en este en este webinar tan enriquecedor. Gracias a usted ingeniero eh, Jorge seguro eh, todos los que estamos acá y la sección estudiantil ASME de Colombia se siente muy agradecida por su disposición y por el tiempo eh, que le concedió este webinar y también agradecemos aprovechamos este espacio para agradecer a todos los conectados, eh, conectados con su por interés, su interés por su interés, 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 interés. y por su asistencia eh, eh, estamos seguros estamos que pronto vamos a tener más eventos, eventos relacionados con el diseño, diseño generativo. generativo el ingeniero, el ingeniero jorge, jorge nos habló de un workshop entonces, entonces eh, están, todos están todos cordialmente, cordialmente invitados a seguir, a seguir a la sección estudiantil ASME de colombia en instagram, en instagram. Eh, eh, eso se acaba de mandar de en el de chat de zoom, de zoom. Así que, Así que eh, os, animo eh, os animo a que todos puedan, hacer, puedan seguir esa, esa, página esa página en Instagram para estar pendientes, para estar pendientes a ese workshop. Eh, lastimosamente, eh, lastimosamente varios no pudieron asistir, pero, pues, pero por esa misma razón, razón les recordamos que este webinar, webinar se ha grabado y lo podrán, y lo podrán compartir, compartir y revisar en el, en el de canal de YouTube que también, también se agregó ahí en el chat de Zoom de Ingeniería de Avanzada de Ecuador. De Ecuador. Ecuador. Eh, 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 bueno, si ya... No hay nada, no hay nada más, que agregar, más que agregar. Les vamos a desear a todos una feliz noche, feliz noche y reiteradamente les damos las gracias por este espacio. Entonces, un saludo, un saludo para todos y que pasen, que pasen muy bien. Un abrazo para todos, un honor y pues estamos en contacto. Eh, para el próximo webinar yo les daré llegar los archivos que ustedes tienen que descargarse y las, les haré llegar también los videotutoriales para que ustedes descarguen el sobre y ya lo tengan listo en su computadora para cuando vayamos a hacer el workshop y todos podamos trabajar. Excelente, Excelente ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias y, abrazo, y vamos a estar pendientes abrazo, a ese work. Se ve muy interesante. Con todo gusto. Un abrazo. Entonces, un saludo. Saludos. Que pasen, que pasen muy bien todos, bien todos y bien. cuídense.